Curiosamente, el protagonista de este video es de las personas más peligrosas y violentas que he traído a este canal, y muchos pensarían que no, ya que lucía como un niño y su apodo era Babyface Nelson, así que muchos menos se esperarían que él tiene el dudoso título de ser la persona que más agentes del FBI ha asesinado. Así que en este video veremos su historia completa y qué fue lo que realmente hizo. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fusgo y este es el caso de Babyface Nelson. El verdadero nombre de nuestro protagonista y el único en el momento de su nacimiento es Lester Joseph Gillis, nacido el 6 de diciembre de 1908 en Chicago, Illinois, siendo el séptimo hijo de Joseph y Mary Gillis, ambos inmigrantes belgas. Su padre, Joseph, trabajaba en una curtiduría, que es donde convierten a los animales en cuero, y había emigrado a los Estados Unidos para tener una vida mejor, pero ganaba muy poco y tenía una numerosa familia a la que alimentar. Aún así, siempre cargaba una sonrisa y se esforzaba porque su familia sea gente de bien. Pero lamentablemente este señor tendría un trágico final. Lester, con tan solo 7 años, sería enviado por todo un año a un reformatorio después de haberle disparado a un amigo en la mandíbula. A los 12 años ya era un ladrón de autos experto y operaba una pandilla de adolescentes que solían hacer delitos menores. A los 13 la policía lo arrestó nuevamente y esta vez por robo de auto y fue enviado 18 meses a una escuela penal. Durante este periodo su padre no aguantó más y decidió quitarse la vida. Nuestro protagonista, al salir de la detención, sería a cargo de su madre y su familia gracias al dinero que ganaba robando, porque él cargaba con la culpa de que su padre se había quitado la vida porque él era el único de la familia que estaba en el mundo del crimen. Nos movemos a 1928 y por este entonces, ahora sí, Lester empezó a ser más conocido como Babyface Nelson, o traducido cara de bebé Nelson, por su rostro juvenil y su estatura de 1,64 metros. A partir de ahora le llamaremos solamente Nelson, y en este año conoció y se casó con Ellen Walsinak, con la que tendría 2 hijos. Nelson por este entonces trabajaba en una gasolinería del pueblo y ahí conoció a ladrones y a traficantes de alcohol, que son los que más tarde lo conectarían con el jefe de la mafia, Al Capone. Nelson empezó a ver que sus amigos con los robos hacían mucho más dinero que él y esto le chocó un poco porque en su mente él se veía como que más vivo y como que los otros eran unos paquetes, así que si él se metía ahí iba a ser mucho más dinero. Y no le quitaría razón porque él el 6 de enero de 1930 decidió empezar con estos amigos a robar casas de ricos. Empezó con el jefe editorial del periódico, luego el dueño de un banco y por último el alcalde de Chicago, que entre mayormente joyas se llevarían casi 100 mil dólares. En los periódicos les empezaron a llamar los bandidos de la cinta porque con cinta adhesiva amordazaban a sus víctimas. Sí, sé que no es el nombre más elaborado, pero para que te hagas una idea de cómo era Nelson, aquí está un testimonio de la esposa del alcalde y dijo: "El ladrón tenía cara de niño, era guapo y era más duro que un chico común". Con esto quiso expresar que pese a que Nelson tenía un aspecto juvenil, era una persona muy hostil. Por suerte nadie resultó herido por esto y Nelson era como pacifista por este entonces. Bueno, no tanto, pero no sé si le entró el demonio a este muchacho, porque más adelante no perdonaría a nadie. Los robos que más se le complicaba a esta pandilla eran las tabernas. Es que las películas ya dicen que las tabernas no es un buen lugar para volverse loco.
Pero como en esta época no había Netflix, el 23 de noviembre de 1930, este grupo robaría una taberna que terminaría con 3 muertos y 3 heridos. Nelson no dispararía a nadie, pero cometería su primer asesinato 3 días después en un robo a otra taberna, y la víctima era Edwin Thompson, un corredor de bolsa que se resistió al robo. Nelson hacía todo esto junto al grupo que armó en la gasolinera, y pese a ser de los últimos en entrar al grupo, pues él era el líder ya que tenía el carácter más explosivo de todos. Y en noviembre de 1931, en un robo fallido, él y la banda cayeron en la cárcel. Nelson fue sentenciado solamente a un año de prisión, y la mayoría en ese caso diría como que, oye, pues para todo lo que hice, pues un año no es tanto. Pero Nelson no. Tan solo 3 meses de estar en la cárcel, Nelson vio una oportunidad en un traslado de celda y se escapó. Este escape lo planeó junto a sus amigos de la banda Touhi, una banda dedicada mayormente al secuestro, y los que le brindaron la información para robar las casas mencionadas anteriormente. Cuando Nelson logró escapar, se refugió en la casa de otro criminal llamado William Graham, para luego irse a California para trabajar como contrabandista bajo el nombre de Jimmy Johnson. Vamos, si tienes esta cara y te llamas Jimmy, nadie sospecharía de ti. En este tiempo, Nelson conocería a Eddie Banks, quien le presentaría la profesión que le haría ser el enemigo número uno de toda América. Y esto era los robos de banco. Nelson ya había robado un banco meses atrás, pero se llevó mucho menos dinero para el riesgo implicado. Pero esta vez haría su primer gran robo de banco en el banco Grand Haven en Michigan el 18 de agosto de 1933. Este robo no saldría para nada como lo planeado. Eran 5 ladrones, entre los que Nelson, Eddie y 2 hombres más estaban dentro, mientras que afuera estaba el 5to hombre, que era el conductor del coche fuga. Los ladrones hicieron mucho ruido disparando a una puerta con la mítica submetralladora Thompson, además que perdieron mucho tiempo tratando de controlar a los rehenes. Un cajero encendió la alarma, la cual alertó a la policía, pero lo más importante es que alertó a Edward Kinkema, un hombre que tenía un negocio al lado del banco, y este hombre apenas escuchó el ruido, tomó su escopeta y corrió hasta la escena. El hombre del coche fuga, el cual oficialmente nunca fue identificado, se escapó de la escena abandonando a sus compañeros, apenas vio a Edward decidido a matar con su escopeta. Nelson sabía que ya tenían que irse, viendo que se había ido el coche fuga, y como estaba sonando la alarma, en cualquier momento venía la policía. Él y sus compañeros empezaron a utilizar como escudos humanos a los aterrorizados empleados del banco y salieron por una puerta lateral. Al salir, una multitud de residentes armados de Grand Haven los recibió esperando a que salieran. Esto causó un tiroteo que hirió a 4 ciudadanos, pero ninguna herida fue mortal. Sin embargo, los residentes y Edward lograron capturar a uno de los ladrones, al que le dieron cadena perpetua ya que no quiso delatar a nadie. En ese momento, Nelson y los 2 ladrones restantes robaron un auto e intentaron escapar, pero la policía les continuaba persiguiendo hasta que le pincharon las ruedas del auto. Así que estos criminales robaron otro auto al que también le pincharon las ruedas. Robaron otro auto más y con el tercero lograron escapar hasta Indiana y la policía tuvo que dejar de perseguirlos. Esto fue porque en ese entonces el robo de banco era considerado un crimen estatal y no un crimen federal. Así que la policía de Michigan no podía ir hasta Indiana. Y así Nelson y los demás lograron llevarse solo $2,300 de este robo. Y esto fue para nada rentable. De alguna forma, este robo le dio la confianza a Nelson para robar más bancos, pero esta vez con su propia banda en la que él fuese el líder. Era alguien que no podía seguir órdenes de cualquiera y reclutó a criminales experimentados como Homer Van Meter, Tommy Carroll y Eddie Green.
Toma en cuenta que por este entonces Nelson tenía 24 años y pese a su aspecto juvenil era el que mandaba sobre estos hombres. Y ellos serían los compañeros más fieles de la vida de Nelson. El primer robo de banco de la banda fue junto a dos ladrones más en Brainerd, Minnesota, el 23 de octubre de 1933. Para hacer su primer intento, estaban contentos porque se llevaron $32,000, pero lo que preocupó a todos fue con la frialdad con la que Nelson ametralló salvajemente a uno de los testigos que intentó escapar. Nelson ya no era ese chico que dudaba en matar. Nelson era muy pegado a su familia, lo cual era muy peligroso porque hacía robos en todo el país, desde la zona más fría como Minnesota hasta el calor de Texas, que es donde iría junto a su banda, su esposa y sus dos hijos, que gran parte del dinero ganado lo gastaba en armas que aparte las modificaba para tener mayor ventaja frente a la policía, que no tenía el mejor armamento por ese entonces. El siguiente movimiento de la banda de Nelson sería un ataque grande para sacar al famoso criminal John Dilliger de la cárcel el 3 de marzo de 1934. Dilliger manejaba muchos contactos y dinero, así que tenían un motivo para sacarlo de ahí. Y ahora, junto a Dilliger en su equipo, tenían a la banda más peligrosa de ladrones de toda América. Así que dos días después de esto, robaron el Banco Nacional de Seguridad en Dakota del Sur. En esta ocasión también un empleado logró activar la alarma y acá podemos ver un poco más de cómo era el temperamento de Nelson. Porque mientras otros como Dilliger, que eran muy experimentados, se mantenían serenos, Nelson estaba furiosamente buscando quién activó la alarma para seguramente asesinarlo. Cuando llegó el primer policía, este llegó en una motocicleta y Nelson no lo dudó y pagó su ira disparándole a matar, lo cual hacía que aumentara la búsqueda en ellos, así que esto no era lo más recomendable. Cuando el oficial cayó al suelo por los disparos, Nelson comienza a gritar: "Me he cargado a uno más", como si no fuera nada. Afortunadamente, el oficial no murió y dicho robo le dio a la banda un botín de $49,000 y fuera de lo contado, el robo salió sin problemas. Tanto así que una semana después, el 13 de marzo de 1934, el mismo grupo robó un banco en Mason City, Iowa. Pero esta vez no sería tan fácil. Hamilton y Dilliger resultaron heridos de bala, pero se llevarían $52,000 en este robo, lo equivalente a casi $1,000,000 actuales. Pero por más dinero que era, había un problema. Dilliger tenía mejores contactos y sin duda mejoraba a todo el equipo. Pero era muy famoso. De hecho, la banda en los medios la llamaba como la segunda banda de Dilliger. Y es cierto que siempre, vaya donde vaya, era visto como un líder, pero el líder en realidad era Nelson y a él eso no le causaba mucha gracia, ya que él organizó la banda y le gustaba mandar. Pero esta fama hizo que el FBI empezara a perseguir a Dilliger y ya que estaban ahí, también querían capturar a la banda. Así que este año de 1934 sería el fin de todos. El 3 de abril, la policía fue a la casa que Eddie compartía junto a su esposa, que también estaba metida en el crimen, al igual que todas las parejas de estos delincuentes. Ese día, los agentes tomaron por sorpresa a Eddie, desarmado y sin avisar, la acribillan con disparos en el hombro y la cabeza. Luego es llevado al hospital y Eddie muere ahí, siendo el primer miembro que la policía elimina de esta banda. Pero esto parecía retrasar incluso más la búsqueda de Dilliger porque los agentes fueron criticados ya que el sospechoso no tenía armas. Y esto iba a ser así, pero terminó siendo todo lo contrario. Ya que Bessie, la viuda de Eddie, empezaría a delatarle a la policía todo. Con todo me refiero a todos los planes de la banda, los nombres de todos los miembros, además de los de sus parejas,
cómo solían actuar, y además delató con aún más detalles a la Carpis Barker Gang, otra banda mucho más prolífica que se encargaba de hacer secuestros con alta recompensa. Y ahora se daría el evento que lo cambiaría todo. Hasta tiene un nombre, y es Little Bohemia. Esto se dio en la tarde del 20 de abril de ese mismo año, 1934. Little Bohemia es un hotel rústico en las afueras de Wisconsin, y acá se quedaron Nelson, Dillinger, Van Meter y Carroll, además de las parejas de todos ellos. Bueno, a excepción de Van Meter, que él estaba bien solito. Esto era un fin de semana de vacaciones, ya que no tenían que estar tan activamente robando bancos, porque Nelson había pactado un trato de contrabando de alcohol junto con Al Capone. Esa misma tarde, toda la banda jugó al póker junto al dueño del hotel, llamado Emil Wanatka. No quiero que con este video termines alabando a estos criminales, y acá hay una prueba de que, por más que es increíble la historia, pues no eran los más listos. Todos y cada uno de los miembros de esta banda se presentaron con su verdadero nombre ante Emil. Incluso Dillinger, con lo famoso que era. Al momento, esto no sacó ninguna sospecha por parte de Emil, porque esos tiempos no eran como es ahora, que hay noticias por todos lados. Si no eras fiel seguidor del periódico, no te enterabas de nada. Pero Emil se dio cuenta que había algo raro con estos hombres cuando Dillinger ganó una ronda y procedió a recoger el bote. Emil logró ver que tenía una pistola debajo de su saco, y cuando vio detenidamente, vio que todos tenían fundas de arma al hombro. Era muy raro que alguien que no sea policía lleve eso. Además, que estaban jugando al póker en el hotel en el que ellos mismos se hospedaban. Y estos hombres despilfarraban mucho dinero como si nada, y pues no tenían la pinta del hombre que hacía dinero con su ingenio de esa época. Al día siguiente, mientras Emil hablaba con un amigo que sí leía el periódico, se dio cuenta que sus huéspedes eran la banda de ladrones más buscada en todo el país. Además, que John Dillinger era el enemigo público número uno de América. Esto era el título que se le daba al criminal más buscado por el FBI en ese entonces. Dillinger había hecho muchas más atrocidades que Nelson, y por eso estaba siendo más buscado. Sé que he hablado mucho de él, pero su historia daría para otro video. Si te gustan estas historias y quieres que haga más videos sobre la historia de cada uno de los Public Enemies, como Lucky Luciano o el mismo Al Capone, coméntamelo aquí abajo y suscríbete al canal, así no te pierdes estas historias. Ese día el FBI ni conocía a Nelson, pero él ganaría estar en esa lista por lo que haría en Little Bohemia. El FBI fue notificado el domingo 22 de abril de que los sospechosos estaban en ese hotel, y ese mismo día decidieron ir sin mucho conocimiento de la zona, porque no había GPS ni se conocía exactamente el perímetro del hotel, que estaba en medio de un bosque. Este contaba con una casa de campo principal, que es donde estaba la mayoría de personas, además que en el campo abierto habían cabañas para huéspedes. El FBI pensaba que iba a ser fácil porque solo había un camino para escapar en coche, y ese era por la única entrada y salida. Emil, supongo que para no levantar sospechas de que venía el FBI, no le dijo nada a sus clientes, por lo que el hotel funcionaba igual, esto siendo algo un tanto peligroso. O sea, no es que los policías iban allá a fumigar, estaban buscando a gente que llevaba pistolas hasta para jugar a las carticas. Esa noche los agentes tomaron control de la entrada para que nadie escape. Teniendo eso controlado, vieron que un Chevrolet del año 33 estaba saliendo del hotel, y por radio le ordenaron que se detenga. Al parecer, los tres hombres a bordo no escucharon las órdenes, e inmediatamente los agentes arremetieron en contra de ellos con pistolas y ametralladoras. Esto para darse cuenta que los tres hombres eran inocentes, y uno murió al instante.
Estos disparos alarmaron a la banda que estaba en la casa de campo principal. Dillinger, Van Meter, Hamilton y Carroll inmediatamente escapan por la parte trasera de la casa, que no tenía por ahí un bosque muy profundo y no había ningún agente en esa zona. Luego cruzaron un lago y le robaron el auto a un conductor más adelante y escaparon. Pero Nelson se había quedado atrás, él estaba apartado en una cabaña, ya que la noche anterior se había molestado porque a Dillinger le dieron una habitación mejor que la de él. Los agentes ya estaban empezando a rodear la cabaña, así que Nelson empieza a disparar y ahí ve que los otros ya se habían escapado por el norte. Así que él se va por el oeste, en medio de un bosque mucho más profundo, del cual logra salir una hora y media después. Estando a más de una milla del hotel, Nelson secuestra a una familia en su casa y les ordena que les llevara lejos en su coche. Nelson pidió que lo dejen en otra casa bien iluminada y la dueña de esa casa llama a la policía porque ve que hay un coche sospechoso parado al frente. Y como esa era una zona rural, sabía que había algo raro. O sea, era poco probable que este carrito le quiera vender helados. Así que la intuición de esta señora era cierta. Nelson de alguna forma logró entrar a la casa de esta mujer sola, tomándola como rehén. Y resulta que ella era la cuñada de Emil, el dueño del hotel, y él junto a su cuñado y otro hombre más iban en camino a esa casa en un coche sin esperar que Nelson estuviera ahí. En pocos minutos Nelson tomó a todos como rehén y pidió a Emil, su cuñada y al hombre desconocido subir al coche para que lo lleven más lejos. Imagina el terror que sembraba nada más el carácter de Nelson, porque su 1.64 de estatura, además de tener un rostro juvenil, imagino que no le ayudaría mucho a sembrar terror, y aún así lo conseguía más que cualquier otro en la pandilla. Cuando se estaban preparando para partir, con Emil conduciendo a punta de pistola, llegó otro coche con los agentes Carter Baum, Jay Newman y Carl Christensen. Como ellos conocían el coche que manejaba Emil, no se esperaron que esta vez hay un criminal ahí dentro. Y para evitar sorpresas, Nelson les apuntó primero y les pidió que salgan del auto. Cuando Newman y Vaughn estaban saliendo de la patrulla, Nelson notó algún movimiento extraño y empezó a disparar, hiriendo a Carl, a Newman y asesinando al agente del FBI, Carter Vaughn, con 3 disparos en el cuello. Luego, con los agentes abatidos, lo sacó de la patrulla y se la robó para escapar. Más adelante, al coche en el que Nelson iba solo, se le pinchó una rueda y se atascó en el lodo. Así que se metió de nuevo al bosque a pie, donde se instaló en una cabaña en la que se quedó 2 días más para luego robar otro coche y escapar finalmente. Todos pensaban que como mínimo Nelson había sido arrestado, porque escapar en la forma en la que lo hizo era algo totalmente inimaginable. Pero toda esta violencia que causó le hizo ganarse el puesto del enemigo público número 1 después de Dillinger y Pretty Boy Floyd, porque asesinar a un oficial del FBI es de los crímenes más graves que se pueden hacer. Era tanto así que Al Capone, después de esto, decidió cortar todo trato con Nelson, porque incluso para él Nelson era alguien muy violento. Las 3 mujeres que habían acompañado a la banda, incluyendo a la esposa de Nelson, fueron arrestadas y luego interrogadas por el FBI. Ninguna reveló información sobre la banda y fueron condenadas a la cárcel por encubrimiento para que poco después les otorgaran libertad condicional. Este evento manchó muchísimo la imagen del FBI. Antes les acusaban de ser demasiado violentos y ahora de ser demasiado blandos, aunque también esas críticas fueron por asesinar al inocente que estaba saliendo del hotel. Así que ahora el FBI no iba a descansar hasta hacerse cargo de estos delincuentes. Al día siguiente del evento en el hotel, Dillinger, Van Meter, Carroll y Hamilton
mientras estaban en un coche, tuvieron que saltarse un control de carretera de la policía de Minnesota. Los oficiales se percataron de esto y lograron disparar al coche por detrás, dándole un tiro fatal a Hamilton en la espalda. El grupo no podía ir a un hospital por más dinero que tuviesen, porque estaban siendo altamente perseguidos. Así que una semana después, Hamilton muere. Fue enterrado en la clandestinidad por Dillinger y los demás. Hasta Nelson ya se les había unido. Esto fue en Aurora, Illinois. Luego la pandilla tomó caminos diferentes, lo cual hizo que solo se tardara un poco más en capturarlos. El 6 de junio, Tommy Carroll fue encarado por un policía después de que, sin darse cuenta, se estacionó frente a una estación de policía en Iowa. Cuando Carroll se subía al auto, el oficial le dijo: "Hey, estás bajo arresto". Él era un exboxeador. De hecho, tenía la mandíbula desviada después de una pelea en el ring que lo hizo dejar el boxeo para convertirse en criminal. Carroll no estaba armado, así que le dio un gancho de izquierda al oficial en la mandíbula, haciéndole perder el equilibrio. Carroll empezó a correr hacia un callejón, pero los policías alcanzaron a dispararle hasta asesinarlo. Esto afectó mucho a Nelson, ya que ellos se conocían desde muy jóvenes y él era muy cercano con sus seres queridos. En la mañana del 30 de junio, Nelson, Dillinger, Van Meter, otro hombre, y por si no era lo suficientemente buscados, estaban junto a Pretty Boy Floyd, que era aún más buscado que Nelson por estar involucrado en la masacre de Kansas. Estos criminales fueron a robar, sin saberlo, su último banco. Cuando empezó el robo, un oficial de tránsito que estaba afuera escuchó el ruido y fue a acercarse a la escena. Cuando estaba sacando su arma, fue abatido a tiros por Van Meter, que se estaba estacionando frente al banco. También frente al banco, Nelson estaba intercambiando disparos con un joyero local al que disparó en el pecho. Pero como el señor llevaba chaleco antibalas, no murió, pero esto hizo que se escondiera. Luego, un adolescente llamado Joseph Palowski, sin arma, intentó detener a Nelson e incluso lo derribó al suelo. Pero luego Van Meter golpeó al chico con el arma, dejándolo en el suelo, y levantó a Nelson. Dillinger, Floyd y el otro hombre eran los encargados de sacar el dinero y salieron del banco con $28,000 y 3 empleados de rehenes, porque ya habían varios policías afuera. De todas maneras, los agentes dispararon hiriendo a 2 rehenes y a Van Meter. Aún así, en medio de disparos, toda la banda logró escapar sin ninguna baja. El 22 de julio, por una traición de una exnovia, el agente Melvin Purvis se hace conocido por todo el país después de él solo armar una estrategia y emboscar y asesinar a John Dillinger, el enemigo público número uno de América. Que si este video tiene mucho apoyo y lo estás viendo en un futuro, capaz ya haya subido su increíble historia. El 23 de agosto, en la esquina de Marion Street, en St. Paul, Minnesota, Van Meter fue emboscado por 4 agentes de la policía, 3 con escopeta y 1 con su fusil Thompson. Van Meter ignoró la orden de detenerse y huyó a un callejón cercano, donde disparó 2 veces con su pistola. El oficial del subfusil no pudo disparar porque había un civil que caminaba al frente como si nada. Vio oficiales armados hasta los dientes y le dio completamente igual. Pero los otros oficiales continuaron disparando porque Van Meter había asesinado a policías y no podían dejarlo escapar. Así que impactaron 26 perdigones de escopeta en Van Meter, que ya estando en el suelo, un oficial con una escopeta lo remató en el suelo. Por este entonces, Nelson se convertiría en el enemigo público número uno de los Estados Unidos y en el último sobreviviente de la banda. Durante estos últimos días permaneció junto a su esposa y su amigo más fiel, John Paul Chase, con quien había hecho varios trabajos no tan agradables como cuando asesinaron y trocearon en partes el cuerpo de Roy Fritz, para luego lanzarlo a una mina abandonada
porque era el testigo de un fraude postal que había cometido su amigo Bill Graham, el hombre que ayudó a Nelson a salir de la cárcel. El 27 de noviembre de 1934, en las afueras de Chicago, Nelson conducía un Ford V8 negro que había robado junto a Chase y Ellen. Esa tarde vio que un sedán venía en sentido contrario, lo que activó su sexto sentido de detectar a la policía. Y sí, efectivamente eran dos agentes del FBI, Thomas McDade y William Ryan. Esta no era una patrulla de policía típica, así que Nelson se dio cuenta de que eran policías prácticamente al mismo tiempo que los agentes se dieron cuenta que ese era el coche que estaban buscando. Y después de dar varias vueltas en U, era Nelson quien perseguía a los agentes para eliminarlos, porque si se dispara desde un auto claramente tiene ventaja el que va atrás. Nelson y Chase empezaron a disparar el coche de los agentes hasta romperle el parabrisas. El oficial Ryan disparó como pudo, pero le era muy incómodo. Nelson tuvo que girar bruscamente y dejar de perseguirles porque venía un camión de leche en sentido contrario. Viendo que el coche de los agentes terminó en el campo, Nelson decidió abandonarlos y escapar. Esto frustró a los agentes, pero lo que Ryan no sabía es que un disparo había dado en el radiador del coche de Nelson y que venían dos agentes más en otra patrulla para continuar la persecución. Nelson se empieza a dar cuenta que su coche está perdiendo fuerza y que tiene una patrulla detrás, así que se vio obligado a desviarse y detenerse frente a tres estaciones de servicio. La patrulla de los oficiales se desvió a más de 100 metros y acá comienza un tiroteo presenciado por más de 30 personas. Nelson le ordenó a su esposa que huya hacia el campo, que él se iba a enfrentar a muerte junto a Chase contra los agentes Herman Hollis y Samuel Cowley. Sin pensarlo mucho, Nelson decidió correr hacia los oficiales pese a que ellos tenían ametralladoras y Nelson tenía un rifle calibre 351 que los espectadores también pensaron que era una ametralladora por lo rápido que disparaba. En ese momento, Nelson recibió 6 balas de la ametralladora de Cowley en el pecho y estómago, y la escopeta de Hollis lo derribó disparándole en las piernas. Nelson sacó la fuerza suficiente para cubrirse y disparar a Cowley en el estómago. Hollis, viendo que se estaba complicando el combate, fue a cubrirse detrás de un poste eléctrico para empezar a disparar con su pistola. Pero cuando estaba sacando la pistola, Nelson lo asesinó de un disparo a la cabeza. Viendo a los agentes abatidos en el suelo, Nelson decidió robar la patrulla y escapar. Pero esos disparos que había recibido lo dejaron muy mal herido como para conducir. Había recibido un total de 17 disparos, así que Chase fue quien tomó la patrulla y Helen no quiso dejar al amor de su vida morir solo, así que no huyó al campo y también se subió a la patrulla con los tres dándose a la fuga. Chase condujo hasta una casa de seguridad en Illinois para darle descanso a Nelson, en el que con sus últimas palabras le dijo a Helen: "Ya he terminado de..." Y no pudo terminar la frase. Para luego, a las 7:35 de la tarde, Nelson muere en una cama al lado de su esposa. Los agentes Samuel Cowley y Herman Hollis también murieron, pero todavía quedaba encontrar a Chase y Ellen. Chase decidió irse a California para trabajar en un criadero de peces y fue encontrado el 23 de diciembre de ese mismo año y fue enviado a la cárcel de Alcatraz. El director del FBI, Edgar Hoover, fue criticado por emitir una orden de muerte hacia Ellen Hillis, que se entregó 2 días después de la muerte de Nelson y solo pasó un año en la cárcel. El cuerpo de Nelson el día anterior fue encontrado frente a un cementerio católico envuelto en una manta. Ellen dice que lo envolvió así porque él siempre odiaba el frío. Ella nunca tuvo otro amor, pese a que en ese momento tenía 23 años y tuvo una larga vida al igual que sus hijos. Hoy, los restos de Ellen y Nelson están enterrados en el cementerio de San José, en Illinois.
Más que moraleja, te tengo un dato. ¿Sabías que Nelson, pese a lo que decía su tumba al momento de su muerte, tenía 25 años? Y ahora mira todo lo que hizo. Al parecer sí es cierto ese meme que compara lo que hacían nuestros abuelos a la edad de nosotros. Por acá te estoy dejando la historia de Dillinger en caso de que ya la haya subido, y si no, pues te estaré dejando otro video con una historia bastante impactante. Y ya sabes que puedes suscribirte al canal y, como siempre, nos vemos en la próxima.